La industria automovilística alemana está bajo sospecha por haber financiado experimentos en los que se hizo inhalar gases emitidos por motores diésel a monos y a seres humanos con el objetivo de determinar los efectos sobre el sistema respiratorio y la circulación sanguínea. Si bien estas pruebas con monos ya habían generado algunas reacciones, ahora las alarmas se han disparado al hablar varios medios alemanes de experimentos similares con seres humanos. Las investigaciones habrían sido encargadas por la Asociación Europea de Estudios sobre la Salud y el Medio Ambiente en el Transporte, entidad fundada por los consorcios automovilísticos Volkswagen, Daimler y BMW. Las primeras publicaciones al respecto del Stuttgarter Zeitung y del Süddeutsche Zeitung se concentraron en los experimentos con monos que la entidad encargó en 2013 al laboratorio Lovelace Biomedical de Albuquerque, en Estados Unidos. El propósito de los experimentos era mostrar que con los progresos técnicos, las emisiones de motores diésel no tenían implicaciones sobre la salud de los ciudadanos. Ya el pasado viernes, Daimler y BMW se distanciaron de los experimentos y aseguraron que coches de estas marcas no habían sido utilizados en los mismos.